grill. Bueno, es un video, estamos aquí en Contract Wars. Y como les prometí, bueno, no les prometí, hombre, pero dijeron que les trajera la PKP. Y ya me la prestaron. Perdón si me escuchan un poquito mal de la garganta, pero es que estoy enfermo. Y bueno, a ver, se va a escuchar, pero bueno, eso no me detiene. De hecho, tiene un poco más de sensibilidad y un poco de lag. Dice que nada, esta es, deja cambiar la sensibilidad, listo. Este yo creo que es el arma más pesada del juego. O sea, tardas, creo que tiene uno de movilidad sin skills. Y ahorita el tipo que me puso tiene 10 de movilidad. 10 de movilidad. Yo soy muy de... No sé si hay alguien ahí. Yo soy muy de ir a lo loco. Y con esta... No, me detiene más frío. Sí, ya sé que tengo alguien al lado. Pero son muy malos, ¿sabes? No, es que no voy a recargar porque está en un frigo recargado también. Tiene uno de recarga, pero si le pones skills... El otro tiene... Es muy... Tiene mucha puntería, ¿ok? Eso es algo que tiene bueno. Tiene mucha puntería. Y, de hecho, sí tiene demasiado daño. Tiene muchísimo daño, yo diría. De hecho, si ven, o sea... Yo creo que me pudiera de... Mira. Yo creo que me puedo echar un vaso de agua. Voy al baño y regreso y apenas está acabando de recargar, ¿no? Es una arma muy lenta para todos los aspectos. Pero tiene también lo bueno, ¿no? Y como les dije, tiene un daño... Precioso, o sea... Esta hace muchísimo daño, no sé, deja... Tiene de daño... 81 de daño. Pero si lo pones con la Fire Rate o con el potencia de bala y luego le... Esto, es una bestia... Muy buena, ¿eh? Pero yo, en lo personal, no me gusta para nada, o sea... Prefiero una HK417... Otras armas que tienen un poco más de... Que tienen casi el mismo daño... Pero menos... No sé si tenga visión nocturna, no tiene visión nocturna. No me metí en HC porque es nivel 30, algo así. No me preguntes si es hackeada. No sé, ok. ¿Por qué hackeada? Porque lo he dado por las skills, ¿no? O sea. A ver, men. Quiero que cabe. Voy a morir, ya sé que voy a morir, pero en lo que me quito. ¿Qué? No sé muy bien de las de esa skill, ok. Que cuando disparas es así como algo rojito, yo pienso que le estás dando a alguien y está haciendo más chiquita. Porque, por ejemplo, si disparo ahí, no se hace chiquita. Ok, a ver. Es que no me gusta esta arma para nada. Es muy lenta, mira. ¡Ah! Te cuesta un frigo. Me siento así como que atado a algo. Ayer la calé y dije, no, hombre, esta es una caca en ruedas. Pero si le pones ese daño hermoso que tiene, hombre. Creo que se le va quitando un poco lo feo. Se va a morir, ¿verdad? Sí. Es que no te deja hacer nada. Esta es buena. Yo creo que es muy buena esta arma. En lo que viene siendo mapas grandes. Como el más huevo. Así que no tienes que estar muy enfrente a alguien. Pero yo no soy mucho de Old. De hecho, no me gusta Old. Y viene este mapa. Porque es mi favorito. Además de Crap Round. Y de... Sí. A veces que juegan... Pues sí, no este Old para... Para este sniper o algo así, pero no sé mucho de ese mapa. Y ok, también les quería decir, si no viste el video anterior, el video de youtubers versus suscriptores, te lo recomiendo que lo veas. Ya que va a estar muy bueno ese video, vamos a estar Elite FC, Killer Gaming, The Brothers, Gabriel creo que va a estar, un youtuber también. Voy a estar yo. Y sus suscriptores, ya estoy haciendo el chat, ya está haciendo todo. Van aproximadamente 12 personas que ya firmaron o algo así. Y se va a hacer muy bueno ese video. Va a estar muy hermoso. Debo aclarar que no fue mi idea. Fue la idea de Brothers, así que les recomiendo que se suscriban a su canal. También el de Killer Gaming y el de Elite FC si no están. Hombre, ¿quién no está suscrito al de Elite FC? Ya que va a estar muy bueno ese video. A ver, si vemos que les gusta mucho, en plan, 40 likes o algo así, haremos una segunda parte. No sé si se hace en ese video, pero igual si quieren organizamos más así en el tiempo. Y así que nada, no sé cuánto llevo de video, pero... Ok, creo que este marca cuando le hace algún cuerpo, ¿no? Dispara, dispara, dispara. Si yo no...
Ay, Dios, qué cosa más. Es como que lo más fuerte es también pesado, ¿no? Y luego con el lag que tengo. Ahí, yo creo que en esa cosita es donde notas el lag, ¿no? Cuando quieres brincar esa cosita y no te deja. El lag. Ok, voy a ponerme aquí. Lo bueno que puedes cambiar a pistola y luego aquí te la pones y cambia rápido. Pero para cambiar esta es un poco lentillo a veces. Y luego si tienes una 18 o algo así, una perna, algo rápido. Digo que los vas a matar. Mira. ¡Ay! ¡Oh! No puede ser. Vienen de allá abajo. Vienen de allá abajo y voy a hacer una masacre. Ok, así que nada. No sé si me escuché un poco raro. Ya le dije por la voz. Aquí que se. Mujer. Es una bestia esta cosa. Yo siempre lo veo que están campeando en estos mapas o algo así. Y ya ve por qué lo utilizan, ¿eh? Creo que en esta. Está entre esta o la Saiga 12. La Saiga Fa. Las que me caen gorda de este juego. Creo que es mejor sin apuntar, ¿eh? No, es que. ¿Ves? Voy a ponerme a cargar ahí. Yo creo que es mala idea, ¿ves? Voy a cargar acá. Listo. Y aquí nadie me ve. Ok. También no sé si quieren que haga un video. Que es una idea que tengo de los 5 bugs más comunes de Contract Wars, ¿no? A ver, aquí andan horrible. Adiós. No puede ser, ok. Yo creo que estás mal apuntar. Yo creo que tienes que disparar y luego apuntar. Pero ya, bueno, ya nos tenemos que agarrar un poquillo, ¿no? Vamos unos 2, unos 3, como 4 minutos o 5 minutos, no sé. Así que vamos a jugar estos 3 minutos para que estén los 5. Así que nada. Ya le dije que no me gusta hacer videos tan largos porque a veces no los ven o algo. Y me gusta estar así, ¿no? Que se rendericen más rápido, subirlo más rápido. No aburrirlos porque a veces aburre. Yo también lo entiendo. Ok, dime que por aquí vienen. Vale. Es que tiene mucha puntería. Y luego tiene, ya le sacó el task. No sé cuál es el task de esta, no me la pregunten, la verdad. ¿Puedo conseguirlo? Bueno, de hecho sí pregúntenlo, ¿sabes? Que lo conseguí. Bueno, de hecho, no, nada más es ponerte a Google y buscar el task de la perna. Digo, de la TKP. La otra le dije la TKP. Y la TKP es un. Como una carabina, es como una carabina, es un. Sí, no, creo que es una carabina que está en el primer set. Es muy buena esa arma, ¿eh? Es muy buena la TKPD junto con la BR. Vamos a hacer más aquí. A ver, puñetas. Ya llegó Rambo, papá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, ¿verdad? Amigo de vatos. Creo que ese es malo. No. Ah, ok, una granadita. Esta es muy buena, yo creo que para hacerlo de. Como ahorita yo le hice, ¿no? Están aquí afuera, ¿no? Ahí voy para acá. Para hacer lo que viene siendo Rambo, a ver. Aquí revientas a todos. Como cuando te metes con una Saiga, a ver cuántas, sí, mira. Solo sueltas, solo prestas el gatillo y haces una masacre. Y se ponga enfrente. De hecho, ni a punto, ¿sabes? Sí. Aquí la masacre puedo hacer. A ver, puñeta. Si le agarras la cosilla, a veces entras a todo lugar, en un respawn. Imagínate en un respawn lo que se hace. Vamos, ahí yo creo que. Disparar. Oh, ok. Es lo malo, es una algo lenta, tienes que buscar una cobertura. Igual si creen que haga una review de esta arma. Las opiniones que yo tengo de esta arma y cómo jugar con esta arma bien. Si bien así, si vas así y luego cambias esa pistolita, es muy rápido. Y yo creo que no hace falta ni explicar eso, ¿sí? Ok, pensé que era un enemigo. Una granada para ver si hay alguien ahí. Creo que sí hay alguien ahí. No sé si le estoy dando a alguien. Ok, pero ahorita vamos a hacer un masacre. Ahí yo entro dando balas. A ver, para algo está esta arma, ¿no? Y lo bueno, como es premio, no se desgaste. Si se desgaste, imagínate cuánto hay contra. Dios, no, cuesta 20, estos $20 todavía tengo para más. Okay, dale. Están ahí arriba, ¿no? Están aquí atrás. Están aquí, de hecho. Deja ponerme aquí y empezar a hacer más aquí. ¿Qué pasa, no? Y si haces igual con. No, es que. Tengo que irme de aquí. Ok. Aquí revuelvo a cargar. Ok, este es el último minuto. 21-10, bueno. Así que nada, déjenme en sus comentarios en la descripción, como ya les he dicho. No puede ser, mira. Yo creo que esto es lo que peor te puede caer. Que está recargando, tú bien motivado, toda la cosa y te matan. Yo creo que esto es lo peor que puede pasar.
A no ser que te persiguen en Saga Fa. No sé si también quieren que haga 5 cosas que siempre hemos hecho o que hemos hecho en Contract Wars. Ya que tiene otras más ideas, pero quería hacer un video cortito, algo que le gustara. A ver. A ver, aquí vamos a demostrar que no sé a quién le dé. Es que no le puedo hacer nada, ¿sabes? Me pones un arma normal, un subfusil o algo y lo hago, pero no me gusta esta arma, no, en lo especial. Y así que nada, espero les haya gustado este video, suscríbanse, denle like y como siempre déjenme en sus comentarios de qué arma quieren que haga para el próximo video. Y los espero el domingo en el video que vamos a hacer. Si no me tienen en agregado Face, agréguenme, manden un mensaje, quiero participar, yo los agrego al chat y ahí mandaremos el mensaje a qué hora se va a hacer el video. Y así que nada, hasta la próxima.